Calegari y Wagner en el fondo. Martínez de Tomaso, González y Merillo juegan sobre el sector medio. Tiene 4 de los costados. 2 arriba. Ruiz con la 9, Merillo con la 10. Talamonti va para el Chino Vizcarra. Llega el Chino, le pone el cuerpo y le gana bien en esta Wagner. Sigue Wagner, abajo al Chino. Corre luego Zarco, Zarco. Termina dando la pelota a Vizcarra. Ahora le pide disculpas a Wagner, al número 3. Se tira obviamente en buena ley el hombre de Platense en esta. Antes no sé qué pareció. Se le pasó el Chino para atrás. Sigue el Pato. La dejó el Pato para el Chino. La va a cubrir el hombre de San Telmo. Presionar va el Chino. La pelota se va al saque del arco. Balón arriba. Gana Carrasco. La dejó para el Pato. A ver si llega el Pato primero. Llegando muy bien el número 3. Wagner manda esa pelota al lateral. Johnny, labio para el Popi. Hay 3 hombres de Platense en el área. El Popi, el centro, el córner. Al tiro de esquina, esa pelota termina desviándose en Wagner.
Francia. Francia la mete para Rami. Delicia de pelotazo de Francia. Va Rami, pelota va al córner. Al córner. Habrá tiro de esquina. Fondo de A con Quija. ¿Y qué pasó con el penal, Tato? Gol de Defensores Villa Ramallo. Sobre 25 minutos de la primera etapa. Gana Defensores sobre su frente. Adelantado Carauco. Por eso Francia aguanta la cambia de frente. La tiró el segundo palo. Buen despeje de Wagner. Chávez. Va para Pipe. Aguanta Rami. Pasó entre dos. Giró muy bien. Sigue Rami. Acá Wagner. Convengamos para concluir, la mejor decisión sería que fuera el visitante. O sea, si no. Casi 40 minutos de la primera etapa. Y ahora sí, desde el banco es para Stragma. Corner. Lo que pasa es que...